su chef Martín en una receta más en el día de hoy, sencilla, rica. Se vienen los calores del verano, ya estamos realmente soportando temperaturas, por lo menos por donde vivo yo, un poquito elevadas, más que nada mucha humedad. Entonces se me ocurrió preparar algo rico, fresquito y realmente bien nutritivo. Hoy vamos a entregarles una receta que es ensalada. Vamos a hacer una ensaladita fría de pollo y cuscús. El famoso cuscús que tanto se habla. ¿Qué es el cuscús? Mucha gente se va a preguntar, algunos no lo habrán comido nunca, otros no lo quieren comer porque no saben lo que es, y otros lo comen porque realmente conocen del cuscús y de su valor realmente nutritivo. Nada más ni nada menos que la semolina o el semolín o como quieran llamarle, pero es la sémola directamente de el grano de la sémola, con la misma harina hecha las bolitas. Aquí tenemos el famoso y conocido cuscús. Unas bolitas bien, bien miniatura que se hacen un poquito más gorditas cuando las preparamos en la cocción y las ponemos entonces a hervir. Entonces nuestra ensaladita de hoy, bien sencilla, bien rico. ¿Qué significa cuscús? Cuscús es una palabra árabe que viene del berebere, que son unas tribus nómades que deambulan con sus camellos por el desierto del norte de África. El cuscús, especialmente, es una comida exclusiva de origen norafricano. Todos los países de la cuenca mediterránea de África del Norte, de la cuenca del Mediterráneo de África del Norte, que vienen a ser Argelia, Libia, Túnez, Marruecos, son países que el cuscús está considerado como comida nacional. Así que imagínense cuán importante es el cuscús en esos países. Entra del mundo árabe a Europa en el siglo XIII, los años 1200, por... ¿dónde? Andalucía. Como siempre, nuestro amigo el Cid Campeador, evitando que los moros entraran, quizás no entraron o sí entraron, pero no pudo evitar que entraran todas las comidas que ellos les trajeron a los godos. Así que hoy nuestra ensaladita fresquita de pollo y cuscús. Vamos a los ingredientes, ¿ok? Una pechuga completa de pollo, totalmente deshuesada. Una taza de cuscús. Vamos a utilizar dos echalotes o shallots. Un diente de ajo. Una rama, unas ramitas, un buqué bien completo de perejil. Dos pencas de apio. Cuatro cebollitas de verdeo, un gajito de limón, un ají pimiento rojo dulce rostizado, una lata de porotos colorados. Aquí yo tengo los maíces babies chiquitos que me han sobrado de otra receta y vamos a utilizar también parte de ellos para esta riquísima ensalada. Vamos a necesitar vinagre de vino, aceite de sésamo, sal y como condimento vamos a utilizar curry madras. Pero el curry madras es un condimento muy, pero muy, pero muy picante. Justamente es uno de los curries más picantes que hay en el mercado. Entonces, para las personas que no les gusta el picante, o les hace daño en sus estómagos o intestinos,
Entonces vamos a hacer una parte de la ensalada con curry madras y otra parte con comino en vez de usar curry. Para la elaboración de esta ensalada, que es muy pero muy simple, vamos a necesitar una cacerolita con 2 tazas de agua que la vamos a poner ya a hervir para poner nuestra pechuga a hervir y hacer el caldo en el cual luego vamos también a hervir el cuscús. Lo que vamos a hacer entonces, en nuestras 2 tazas de agua, vamos a poner el fuego al máximo, vamos a tirar una hojita de laurel aquí adentro. Una cucharita de sal. Media cucharita de pimentón, como para darle un colorcito a nuestra agua. Y unos granitos de pimienta, no muchos, 2 o 3. Vamos a esperar que comience a hervir el agua. Cuando el agua hierva, vamos a poner nuestra pechuguita de pollo a hervir. Nuestra agua ya está hirviendo. Así que lo único que vamos a hacer es inmediatamente poner nuestra pechuga. Y la dejamos hirviendo aproximadamente unos 15-20 minutos hasta que veamos que está tiernizada y cocida. En el apio siempre tenemos que ver y estar atentos de que no haya hilos. Usted se va a dar cuenta cuando le pase así el cuchillo, si van a salir los hilos. O cuando lo corta, normalmente al cortarlo quedan los hilos a la vista, como acá, que al cortarlo no hay nada, quiere decir que este es un apio limpio. Entonces vamos, cada penca de apio la cortamos en bastones y ahora la vamos a picar en trocitos. Cada uno de estos elementos vamos a mezclarlos luego todos juntos dentro de un bol grande donde vamos a preparar nuestra ensalada. La cebolla de verdeo simplemente la vamos a cortar en rodajitas. Vamos a utilizar tanto su tallo blanco de la cebolla como las hojas. La mayor cantidad de vitamina, de proteína dentro de la cebollita de verdeo no está justamente en el tallo blanco, sino en el verde de la hoja. Acuérdese que todo lo que es color verde es abundante en clorofila y es bueno entonces para la salud. Todo aquello que sea de color verde contiene gran cantidad de lo que se llama vitamina D, que es justamente la vitamina que produce el sol y la produce por medio y la almacena en el verde de la clorofila. Así que mis amigos, ya saben, el verde de la clorofila es lo que almacena la energía del sol en vitamina D. El eschalot lo vamos a picar bien chiquito.
Me encanta el eschalot. El perfume y el olorcito que tiene. El diente de ajo, una vez pelado, lo vamos a cortar en laminillas. Y a su vez, en trocitos. No picado, sino tallado. ¿Cómo tallamos la albahaca? Una cosa así. Ya está. Ahí nomásito. Usted puede usar tanto perejil como cilantro. Depende lo que le agrade o le guste más. Si le gusta más el perejil que el cilantro, use perejil. Si le gusta el cilantro, puede usar cilantro en esta ensaladita. Queda también muy sabroso. Vamos a utilizar estos choclitos, ya están totalmente cocidos. Cuando uno los prepara caliente, lo único que debe hacer es calentarlos. Y cuando los prepara en ensalada, los pone enteros o los puede cortar en pedacitos, que es justamente lo que voy a hacer yo. Una especie de rueditas, ¿ok? Y con el pimiento morrón vamos a cortar también daditos de pimiento morrón. Guarde el jugo, no lo desperdicie, porque se lo vamos a poner también a la ensalada. Esta es una ensalada muy sencilla, muy fácil de preparar y muy, pero muy fresca. Bueno, aquí ya tenemos, hemos abierto la lata, enjuagado los porotos y los dejamos drenando ahora para la preparación del resto de nuestra ensalada. Teniendo preparados dos bols, en una vamos a hacer la ensalada con cumin, para la gente que no le gusta el picante, y en otra, más chiquita, con menos cantidad, vamos a preparar con el curry madras, que es bien, bien fuerte, bien picante. Bueno, vamos a comenzar preparando el aliño en cada ensalada. Lo que vamos a necesitar, una cucharada de vinagre de vino. Y acá un poquito menos, porque va a ser menos ensalada. Tres cucharadas de aceite de sésamo. Una. Dos. Tres. Acá vamos a usar una y media.
un chorrito de jugo de limón, prácticamente el jugo de un barquito. Tomamos el comino en el aliño estándar y le vamos a poner un cuarto de cucharita. En el otro aliño, ay, 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 ay. Quienes no conocen el curry Madras, ay, no saben lo que es. Yo no puedo ni olerlo, con eso les digo todo. Les digo más, vamos a poner una pizca, ni siquiera vamos a poner un cuarto de cucharita. Ahí está. Con eso es más que, desde acá ya siento el olor. Es una bomba. Ahora ponemos un poco de sal. Y un poquito de pimienta negra. Ya tenemos el aliño madre para nuestra ensalada. ¿Qué significa el aliño madre? El aliño madre quiere decir la base que le va a dar el gusto a esta ensalada. Esto luego lo vamos a lubricar con aceite de oliva extra virgen. Ahora vamos a colocar aquí todo el ajo picadito, las tres cuartas partes, y acá una cuarta parte. Si usted hace una sola ensalada, coloque todo en una sola ensalada. Aquí vamos a colocar tres cuartas partes del echalote y una cuarta parte en el picante. Y lo vamos a dejar macerando. Directamente hasta que tengamos nuestro pollo y el cuscús listo y frío. Al cual vamos a ir. Bueno, vamos a revisar nuestro pollo. Perfecto. Ya está nuestro pollito hervido. Así que lo pasamos a una fuente. Lo vamos a dejar a enfriar. Necesitamos que esta agua hierva. Entonces, ahora tapamos y subimos un poco el fuego. Cuando rompa el fuego, cuando rompa el agua a hervir, vamos a echar nuestra taza de cuscús. Ya está. Como ven, el agua está hirviendo. Entonces echamos nuestro cuscús y revolvemos. Vamos a esperar un minutito a que vuelva a romper el hervor estando el cuscús adentro. Ya mismo quiero que observen
Entonces ahora, a las dos tazas de agua que teníamos, donde hervimos el pollo, le hemos agregado tres tazas más de agua y hemos echado entonces la taza completa de cuscús. Ahora que está hirviendo, cerramos la cacerola y ponemos el fuego a mediano, y aproximadamente unos 8 minutitos este cuscús ya va a estar blandito y listo para dejarlo enfriar. Nos vemos entonces en un rato. A medida que se va cocinando, usted tiene que ir revisando, porque el cuscús va absorbiendo mucha agua, las bolitas se van aumentando de tamaño, ustedes las pueden ver acá, así que nunca nos tiene que faltar agua. Yo acabo de agregar ahora aproximadamente otras 2 tazas más de agua, revisamos que no nos falte sal, está bien. Volvemos a tapar, subimos un poco el fuego hasta que rompa el hervor. Cuando rompe el hervor, volvemos a revolver y bajamos el fuego a medio. Y ese procedimiento lo vamos a ir haciendo todas las veces que sea necesario hasta que veamos que el cuscús está cocido. Y de tanto en tanto me revuelve para traer las bolitas de abajo para arriba. Bueno, ya nos está sonando la alarma, han pasado los 8 minutos, destapamos y ustedes ven que ya la bolita, tienen que prestar atención, empieza a abrirse y se le hace como un ojito en el medio. Ese es el punto en el que el cuscús está listo para quitarlo, porque si no ya después se nos va a pasar y se nos hace como una papilla. Entonces, apagamos el fuego y ahora retiramos. Lo dejamos entonces en la hornalla fría, destapado, esperando que se enfríe. Ahora viene el proceso lento de esperar el enfriamiento, tanto del cuscús como del pollo que hemos hervido previamente. Luego desmenuzaremos el pollo, lo juntaremos con el cuscús frío y terminaremos de ensamblar nuestra ensalada. Así que cuando esto esté frío, nos vemos. Que vamos a ir desmenuzándolo prácticamente mejor con la mano. Así ya lo tenemos listo para incorporarlo a nuestra ensalada. Los reservamos hasta que nuestro cuscús esté frío para ensamblar todo junto en cada uno de los bowls diferentes. Uno con aliño picante y el otro con aliño estándar. Ya tenemos el cuscús frío. Vamos a proceder entonces a poner 3/4 partes de nuestro pollo aquí, 1/4 parte en la salsa, en el aliño picante, y comenzamos entonces a distribuir los diferentes ingredientes: las alubias coloradas, porotos colorados, frijoles colorados, como usted quiera llamarlo. Nuestra cebollita de verdeo. Los baby maíces, los morrones, y ahora echamos el cuscús.
y el perejil a último momento. Lubricamos con aceite de oliva virgen la parte superior y comenzamos la mezcla de todos los ingredientes. El cuscús, que lo hemos acelerado un poco para enfriarlo, ahora tiene que ir rompiéndose. Y se tiene que ir mezclando con el aliño que estaba abajo, con la carne y el resto de los ingredientes. La semolina, o el semolín, como también se lo llama, es un grano totalmente nutritivo, inclusive es mucho más nutritivo que las pastas. Y muchas de las pastas se elaboran con parte de semolín también, la harina de trigo y semolín. De esa manera las pastas quedan mucho más nutritivas. El cuscús es entonces rico en riboflavina, niacina, tiacina, ¿se acuerdan? Los aminoácidos. Y por supuesto en vitamina B6. Exquisito. Probamos. Nos falta un poco de sal. Y mezclamos, seguimos mezclando. Perfecto. Y acá tenemos la picante, que está condimentada con curry madras. Vamos a presentar entonces nuestro plato. De tan sabrosa ensalada. Lo ideal es, en el momento de comerlo, rociarle limón por arriba. Una ramita de perejil. En su parte superior, y aquí dejamos presentado entonces nuestra ensalada de pollo y cuscús. Muy rica en nutrientes y una comida típica del norte de África y que actualmente también se consume mucho en Europa. Espero que la receta de hoy entonces, amigos y amigas, les haya gustado y sea la delicia de vuestro paladar. Con esto entonces nos vamos despidiendo. Entonces, amigos, nos despedimos hasta la próxima receta con Le Coq Rouge, su amigo el Chef Martín, y ensalada de cuscús y pollo. Hasta la próxima.